Colombia 4.0 me parece un evento que es súper necesario de hacer en Latinoamérica. Son eventos que posicionan no solo todo lo que está pasando alrededor de la revolución industrial o la revolución 4.0, sino también todas las cosas o habilidades que son necesarias actualmente para el futuro, hacia donde se están moviendo todas las empresas, hacia donde se está moviendo la economía mundial. Me parece increíble que sea un evento gratuito para las poblaciones, ver gente de colegios, gente ya profesional, desarrollando todas esas habilidades que se necesitan actualmente en un ambiente donde no solo se desarrollan, sino también pues, se experimentan, que es parte fundamental del proceso de educación. Y es lo que necesitamos nosotros para cultivar en nuestros jóvenes esa fortaleza para que podamos ser en tiempo corto una potencia en talento humano, que es lo que tanto necesitan actualmente las empresas. La verdad que me parece un evento increíble. Estuvimos enseñándole a niños y niñas cómo programar inteligencia artificial usando IBM Watson y los robots TJ Bot, o sea, empezando desde niños. Ahora en este foro de Geek Girls, hablando con mujeres, cómo podemos tener más mujeres en la tecnología. Entonces creo que es un evento súper inspirador y que realmente va a ayudar al desarrollo de la tecnología en Colombia y probablemente también en Latinoamérica. Geek Girls como tal o como organización, yo creo que viene a tomar papel en una de las discusiones más grandes que está sucediendo a nivel mundial, que es la brecha de género en los sectores de tecnología, y sobre todo co-crear y comunicar en conjunto es súper necesario. Geek Girls está no solo ubicado en Colombia, en Costa Rica estamos tratando de abrir la sede de Geek Girls Colombia, entonces para nosotros es súper fundamental poder ver qué se está haciendo acá, que podamos llevar a otros países de la región. Estuvimos hablando acerca de si el talento en tecnología es una cuestión de género. Salieron cosas muy interesantes, como por ejemplo, qué podemos hacer para tener más mujeres en las industrias de STEM. Yo mencionaba, por ejemplo, la importancia de tener role models, la importancia de hacer cosas para que las niñas desde chicas se interesen en la tecnología. La importancia de la apuesta de Geek Girls en un escenario como Corferias principalmente está en el visibilizar el papel que juega la mujer dentro de las tecnologías. Para mí, Geek Girls significa una oportunidad de que las mujeres conozcan que pueden seguir un camino, de que pueden estudiar una carrera relacionada con las tecnologías sin que nada ni nadie las detenga, que tienen el poder, el talento de llevarlo a cabo y que el hecho de ser mujer no será un impedimento para poder desarrollarse personal y profesionalmente en el tema de las tecnologías en Colombia.